Una vez más nos encontramos en la institución del Curul Municipal del municipio de Zamora haciendo el planteamiento de lo que será la creación del sistema de control económico en el municipio de Zamora, un beneficio que irá directamente al Poder Popular, a la base, al pueblo organizado que lo requiere directamente en este municipio, lo cual el sistema especulativo ha abusado de forma directa contra los intereses de un pueblo organizado que hoy de forma directa, cuando se habla de violencia, cuando se habla de desestabilidad, hoy nosotros estamos proponiendo, llamando al debate, llamando a la integración, llamando a la paz de una mesa de creación de un sistema económico de control dentro del municipio de Zamora. La juventud organizada del municipio de Zamora, la juventud organizada de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, desde esta trinchera estamos proponiendo de forma directa la creación de esta oficina que irá directamente al fortalecimiento del poder popular en este municipio. De igual manera, nos hemos dirigido hasta la alcaldía del municipio de Zamora, lo cual le hemos hecho llegar al alcalde Michael Reyes, lo que será la segunda fase del proyecto de rutas extraurbanas Zamora UNER. Esto para fortalecer lo que será ese sistema de inclusión universitaria, de masificación universitaria que se está dando en nuestras universidades. Nosotros estamos contribuyendo a lo que será el desarrollo colectivo estudiantil de nuestros estudiantes, de nuestros pobladores del municipio de Zamora de forma directa. Es un equipo organizado que está trabajando desde la base de los consejos comunales, desde los consejos populares estudiantiles, bases de movimientos estudiantiles, centros de estudiantes, todos en conjunto, como una sola unión, llamando a lo que será la integración hacia la construcción de este proyecto social, proyecto matriz que será, Dios mediante, una realidad en el 2019.